Muy buenas, gente. Soy Jacobo, mensaje de Ángel, y les vengo con un vídeo nuevo de un addon nuevo. Bueno, un addon, que al fin y al cabo es este. Se llama. Ay, JS Hunter Bar. Y bueno, es, creo que vale para cualquier clase, no estoy seguro. Al menos para Hunter sí vale. Y bueno, lo que tenemos ahí. Lo que nos hace es básicamente ponernos la barrita esta de aquí y nos salen los tiempos de CDs con la estampida, con juego rápido, con. Con todo lo, toda la historia, ¿vale? Y bueno, pues, es como otro que había, estaría aquí el gesto, las cosas que van bajando y toda la historia, pero bueno, esto es más para Hunter, perdón. Y bueno, como veis, el addon está chulillo, está borrado, por así decirlo, y tengo también esas barras, pero bueno, no es que va a tener un control total de habilidades y demás, ¿no? Tiene, tú tienes que estar mirando constantemente la barra de acción, que. Qué habilidad tenemos que lanzar, qué tal, no lo sé, tenemos todo ahí al fin y al cabo, como ver. Y vamos a ver un poquito las facultades de configuración del addon, que no es que tenga demasiadas, ¿no? Vamos a ver configuración general, y bueno, ahí vemos cómo mover la flame y demás, ¿de acuerdo? Aquí saldrían los controles de masas, el indicador de aspecto, los dispeles, los time bar, digamos, antes aquí, la barra de enfoque, la barra de vida, los dispels y demás, ¿de acuerdo? Veamos lo siguiente, entonces los textos emergentes vamos a meterles ahí historias y bueno, eso tiene bastantes posibilidades, timer bar, pues queremos quitar alguna cosa, meter alguna historia, todo al fin y al cabo, bueno, es bastante configurable el addon, me gusta bastante. Y bueno, pues tienes varias posibilidades, ¿no? Entonces, las alertas, si quieres configurar alguna alerta y demás. La redirección, si quieres que, bueno, pues, avise al target de que ha redireccionado, llamar al maestro para la PET y demás. Bueno, vamos a parar un poco ya. No tengo aquí el auto para el ataque. Vamos a bajar la PET. Ahí yo, ata. Y vamos a cerrar esto ya. Como veis, el addon está bastante bien, a mí me gusta. Me estoy haciendo mañana un unicornio, pero bueno, si no tenéis barras de acción, como tengo por ejemplo aquí, ¿no? Las de, o barras de interfaz, de acuerdo, como el Elbui, pues puede ser un addon bastante curioso y bastante adicional que os puede venir bien a la hora de hacer algunas cosas y demás. ¿No? Entonces, bueno, espero que os mole el addon, espero que os valga y si, cualquier cosa que tengáis, cualquier addon que queráis que analice o que os comente sobre él, pues hablarme y ya os lo pongo. Y compro unas cuantas sangres. Joder, han subido el precio, creo. Uy, para 7 tenía. ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué guay! Tenía para 7. Y bueno, gente, espero que os haya gustado. No me voy sin dejaros aquí a Jeves para que piquéis. Ay, es verdad que no podéis pillar. ¡Qué lástima! ¡Qué malo soy! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, es broma, chicos. Y. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, para caída de juego! ¿Qué coño es esto? ¡Oh, vale! No, me lo creo. Eso me da que me sale esto. No tengo ni puñetera idea de qué coño es. En cualquier caso, gente, espero que os haya molado. Espero que os haya divertido. Espero que os haya resultado entretenido. Y espero veros en el siguiente vídeo. Al fin y al cabo. Y nos vemos pronto. Hasta pronto, gente.